enfermedad. Sí. Susana Giménez habló, ¿no? Susana habló, es su reaparición pública después de haber atravesado el COVID. Recibió un reconocimiento como mujer ícono de Latinoamérica en un evento que se realizó del otro lado, ¿no? Del Río de la Plata, en el Uruguay. Y allí contó cómo vivió ese momento tan duro de su vida enferma de COVID. ¿Te emociona volver a sentirte viva sobre un escenario? Pero sí. Viva, no solamente sobre un escenario, claro, en el pasto de mi casa, en cualquier lado, pero viva. Sufrí muchísimo con el COVID. ¿Le dicen COVID en Estados Unidos? Sí. Ah, acá COVID, creo. Bueno, es lo mismo, pero es así, es así. Pero es lo mismo. Sutil diferencia, sutil pero, diferencia. Pero no, sufrí como nunca había sufrido en mi vida. Y eso que no te duele nada, pero el terror que te penetra en tu cuerpo y pensar que partís, es espantoso. Yo sufrí muy, como nunca. Pero bueno, también tuve la suerte de zafar. Tenía una Pfizer y después tenía otra Pfizer que me había puesto 2 días antes, así que no la tenía, porque no estaba haciendo. Todavía no he tarda hecho. 15 días, creo, en hacer efecto. Sí. Pero bueno, nada, me atendieron fabulosamente bien. Estoy totalmente agradecida al Cantegril y a todos los doctores que vinieron de todos lados, de Montevideo, de acá, de Buenos Aires, bueno, de todo. Siempre pensé, cuando entré en este negocio y todo, yo veía que había estrellas que yo veía en el cine cuando era chica, que no tenían un mango, claro, que no tenían. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Entonces dije, no, tengo que hacer cosas porque cuando sea vieja quiero ser rica. Y ¿tuviste llegó esa el visión? Momento. ¡Llegó el momento! ¿Cómo pasaste tú la pandemia? ¿Tú eres parte de las estadísticas? No, a mí no me importaba nada un hombre en la pandemia. Yo no quiero tener un hombre más, ya estoy harta, no quiero.